Originalmente, los productores Cavi Broccoli y Harry Sazman no tenían del todo claro por qué firma decantarse para el coche de Bond en Goldfinger, la película de 1964. Entre las opciones barajadas estaban Ferrari, Alfa Romeo y Jaguar. El diseñador de producción Ken Adam era partidario de esta última marca porque él mismo poseía un Jaguar Type E y le encantaba su diseño. Cavi y Harry, sin embargo, acabaron votando por Aston Martin por la sencilla razón de que era el fabricante británico más caro de todos. Querían que Bond se asociara al lujo y a lo inglés. Con el paso del tiempo se ha vuelto más global, pero el Aston Martin DB5 ha sido siempre su coche predilecto, al haber sido el que más veces ha aparecido en la serie. En concreto se le vio en Goldfinger, Operación Trueno, GoldenEye, El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente, aunque solo en esta pequeña toma vía satélite, Casino Royale, Skyfall y Spectre.